So you can see German planes, you can see American planes wearing French colors, you can see Soviet planes. Then you could see this one, which is a Dakota, a commercial plane at the beginning, which become a military plane, air troop carrier planes, but most well known to have transport parachutists during the longest day, what we call the longest day, the 6th June of 1944, when the Allied forces, American, English and Canadian forces, go to Normandy, and most of the parachutists which go to Normandy use these Dakota planes, like the 82nd Parachutist Battalion American. ¿Qué tal, amigos de Vuelo Libre? Mire, estamos aquí en el Museo de Bourget, aquí en Francia, y estamos arriba de un C-47 que circunstancialmente por ahí México todavía los utilizaba hace algunos años para lanzamiento de paracaidistas. Brevemente, tenemos por aquí el cable ancla que se utilizaba para anclar la cinta estática del paracaídas. Esta es la cinta estática. Es el candado, es la cinta estática que nos permitía anclar el paracaídas. Y bueno, como podemos ver, ahí va el paracaidista, saltaba y al fondo se encontraba su maestro de salto. Esta aeronave podía subir un grupo de salto de 20 paracaidistas y bueno, se utilizó durante mucho tiempo en la Segunda Guerra Mundial. Brevemente, ¿en qué constaba el equipo del paracaidista? Como podemos ver, en la parte de atrás traía su paracaídas principal, en la parte de enfrente su paracaídas de reserva, en la parte de abajo su mochila y su equipo. A un costado traía, bueno, este maniquí únicamente trae una pistola y una y alguna otra arma que no se alcanza a ver qué arma es, pero bueno, brevemente es lo que podemos ver del paracaidista. Here you've got a Mirage 4, a Mirage like the Mirage 2000, like the Mirage F1, but this one is bomber, it's the French nuclear bomber. During several decennies, he carries the nuclear bomb. You can see a model of his bomb, not a real one, just under the planes, the white and red and black bomb just under in the middle of the plane. This plane goes at 2 times the speed of the sound, like the Concorde, but the Concorde goes at 2 times the speed of the sound during 3 hours and 40 minutes. It's what not the case for the French nuclear bomber, and the pilot has an helmet, he has something like a space suit, but in the Concorde all of the passengers were dressed like you and me, with casual clothes. Amigos, José Mario Fernández de Comunicación para Air France, reportándoles hoy desde Guadalajara, dentro del avión carguero de Air France Carga, que como les comentaba, vuela 2 veces a la semana entre la ciudad de Guadalajara y Europa. Este avión, esta aeronave es la más grande que tenemos, en donde tiene una capacidad de transporte de 100 toneladas. Y como les comentaba hace unos momentos, la posibilidad de tener abierto lo que es el pico, lo que es la punta de la aeronave, para cargas de dimensiones que excedan lo normal en cuanto a un cargamento aéreo. Esto estamos hablando de más de 3 metros en cuanto a ancho del transporte de la dimensión. Pero obviamente esto únicamente se abre en casos especiales como el día de hoy, que tenemos la visita de Vuelo Libre, o bien en casos cuando se transporte la carga sobredimensionada. Verán aquí abajo que toda esta aeronave está concebida para transportar
diferentes tipos de pallets, que son los contenedores en donde amarramos la carga aérea. Y como verán más tarde, todo lo que es la aeronave está dedicada exclusivamente a transporte de carga. ¿Qué es lo que transportamos? México exporta muchísimo hacia Europa varios de los que son perecederos, como es limón, espárragos, como todo lo que son las berries famosas, frambuesas, fresas, que vienen de la región de Michoacán, básicamente, pero también productos de alta tecnología, electrónicos que se producen en lo que llaman el Silicon Valley de México, que es la zona de Guadalajara, y que van exportados a las principales constructoras de computadoras y de aparatos eléctricos de alta sofisticación. Esta operación que tenemos en Guadalajara data del año 2005, hemos incrementado de un vuelo que inicialmente operó a 2 vuelos a la semana, y como les comentaba, tenemos excelentes horarios y conexiones que pueden consultar fácilmente en la página de internet de Air France Carga o de KLM Carga. Amigos, ahora estamos en algo súper especial que pocas veces pasa, solamente para nuestros amigos de Vuelo Libre. Tenemos el gusto de estar en el puente de mando, en el puente superior de mando de la aeronave, el cockpit que llaman en inglés, y con la grata presencia de los comandantes que nos van a decir unas palabras. Bienvenido on board the 747 Freighter Air France Cargo. Perfecto. Estamos todos bienvenidos a esta zona de carga del comando del avión 747 de Air France Cargo. Y esto en verdad es algo súper especial. Aquí es donde tienen ustedes todos los controles electrónicos de la aeronave que hacen el viaje placentero también para la carga, amigos. Agradezco mucho su visita y espero que hayan disfrutado como nosotros nuestra visita a Air France Cargo en la ciudad de Guadalajara.